presente el día de hoy a esta convocatoria que por primera vez estamos convocando diferentes sectores donde se ha formado el movimiento de los sin techo. Voy a hablar hasta que por lo menos se pueda llegar con mayor claridad con el amplificador. Bien, pero quisiera que también guarde silencio para que se pueda escuchar. El movimiento de Sin Techo viene a ser una organización que no lo está dirigiendo ningún partido político, sino que se está creando por los que verdaderamente no tienen vivienda, que vivimos en alquiler o que estamos alojados dentro de una familia. Y se ha dado esta iniciativa porque no tenemos nosotros interlocutor ante el gobierno central. Por lo tanto, el movimiento Sin Techo es un gremio que estamos buscando centralizar a los que no tienen vivienda y que se hayan disperso en los de resolver el problema de la salud, el problema del alimento, el problema del vestido, el problema de la educación. Y también está comprometido en resolver el problema de la vivienda para todos los ciudadanos. Pero el problema de la vivienda plantea el proyecto de viviendas horizontales o verticales. ¿Por qué no? Porque no podemos nosotros plantear un proyecto sobre una hectárea vivienda vertical y sin tener nosotros participación. El Estado, para que sepan ustedes en estos momentos, con el programa Mi Vivienda o el Techo Propio, el Estado está subsidiando para que se abaraten los lotes. Lejos de abaratar, de acuerdo a la oferta y la demanda por el modelo neoliberal, estas suben. Donde la banca comercial amasa fortuna. Donde las constructoras, las urbanizadoras amasan fortuna. Aprovechando de esta necesidad. Nosotros sí creemos que el Estado debe seguir subsidiando, pero que vaya directamente al adjudicado, al beneficiario, no por a través de una banca comercial. Ese es un planteamiento. Otro planteamiento es que se cree el banco de tierras. ¿Qué significa? Hace 20 años las tierras del Estado eran intangibles para que se dedicaran a viviendas populares. Existía ENACE, existía PRONAVI. Llegó Fujimori, cambió todo esto, eliminó ENACE, eliminó CONAVI y permitió que las tierras ya no sean intangibles. Por eso hoy se están construyendo y también han sido pasto de tráfico de lotes ahí. Invasiones se han generado ahí. Entonces, cuando planteamos el banco de tierras es que el Estado debe recuperar esas tierras para que se dedique a resolver el problema de los más pobres, con proyectos, aparte de lo que existen, con otros proyectos que sea, tengamos nosotros oportunidad de ser un Estado inclusivo, y ese va a ser el planteamiento a través de nuestro memorial. Tiene que pronunciarse pues, al respecto. Pero para que se pronuncie,
para que se pronuncie. No lo vamos a esperar nosotros con los brazos cruzados. La historia nos ha demostrado que hay que organizarnos, y organizarnos, gestionar y acompañar al amigo que está en el palacio, que queremos estar con él para conjuntamente con él desarrollar programas que resuelvan el problema de la vivienda, del que realmente ahora con este modelo está excluido. Esa es nuestra intención, eso justifica la necesidad de organizarnos a través de este movimiento, un movimiento que va a tener carácter legal, personería jurídica, un movimiento que en estos momentos está creciendo a través de diferentes distritos. El día de ayer tuvimos en Surco exitosamente una reunión y así irá creciendo. Entonces, la necesidad de que el movimiento de los intentos crezca, se sostenga, es porque existen 2 millones de familias. Y saquen ustedes su cuenta. 40 mil viviendas que se están construyendo anualmente. ¿Cuántos años tendría que pasar para que se resuelva los 2 millones que no tienen? ¿Resolverán aquello con este modelo que tiene capacidad económica mejor que la nuestra? Entonces, están planteando el grupo Precio que está metido en este negocio, que el ente promueve a ser presidente siga subsidiando más los votos y busque para poder resolver el problema de los sectores populares como nosotros. Pareciera bonito el planteamiento y plantea de que debemos acercarnos a construir 150 mil viviendas anuales con el Chile. Para que informe cómo va su base. Fuerte palma para la compañera de Independencia que se hace presente en nuestro distrito. Bueno, ante todo, buenas tardes con todos los compañeros que están aquí presentes. A mí se les agradece el tiempo que nos están brindando ahora y un poquito la demora que hemos tenido. Nosotros estamos organizando el Instituto de Independencia y yo creo que la gran mayoría ha cumplido con nosotros. Yo quisiera que levanten la mano quiénes son de Independencia, en realidad. ¿Quiénes son de Ermitaño, Independencia? ¡Fuerte palmas, estimados! Se agradece bastante el apoyo que están brindando. Bueno, pues yo quería informarles ¿no? Lo que nosotros el día viernes hemos tenido una reunión y hemos iniciado el empadronamiento o la inscripción. Queríamos pedirle al señor presidente de acá de la central si nos podía dar una fecha más para inscribir a más personas que han venido de Independencia. Ahora han venido personas que no se han inscrito allá en nuestro local, ¿no? Pero ellos quieren que por favor se abra otra inscripción para que puedan ir, porque hay mucha gente que se ha quedado en el aire. No teníamos fichas, bueno, pues no, pero hemos logrado un buen objetivo. Muchas gracias, María, por la presencia de Independencia, y yo sé que luchando vamos a conseguir lo que nosotros estamos buscando. A continuación, ¿cuántos inscritos hay, señora Susana? A continuación, el encargado de Infantas, recibámonos con aplausos. Estimados vecinos, efectivamente venimos a la zona de Infantas. Nosotros estamos organizándonos ya aproximadamente un mes y medio. A lo largo de este trayecto en Infantas hemos logrado consolidarnos como una organización del movimiento de los sin techo. En Infantas, estimados vecinos, hemos hecho una serie de reuniones y hemos alcanzado a la fecha. La vivienda es un derecho y no un privilegio. La vivienda es un derecho y no un privilegio. La vivienda es un derecho y no un privilegio. Gracias, estimados vecinos.